Uno de los más grandes barcos tanqueros de Rusia fue atacado por un dron marítimo ucraniano en el Mar Negro cerca de Crimea durante las últimas horas. El dron estaba cargado con 488 kilos de TNT, causando fuertes daños al navío. El ataque ucraniano se produce tan solo a horas después de otro ataque contra una de las mayores bases navales rusas en la zona. Durante las últimas semanas, Kiev ha atacado objetivos en suelo ruso, incluyendo un ataque aéreo con drones a Moscú. La nueva táctica de guerra ucraniana utiliza drones marítimos, que marcan una nueva tendencia de eficacia por ser muy difíciles de detectar y contrarrestar por parte de las defensas de los barcos. El barco tanquero atacado fue identificado como el SIG, el cual se le causó graves daños. Las fuerzas ucranianas anunciaron que continuarán la ofensiva sobre los barcos de bandera rusa que transiten en el Mar Negro en aguas territoriales ucranianas, así como también seguirán atacando el puente en el estrecho de Kerch, que conecta la anexada Crimea con territorio ruso.